Hola, soy Jorge Pedalino, diseñador de Jorge Fashion and Tailoring. Mi marca comenzó hace 3 años con la idea de revalorizar el oficio sastre que para mí se iba perdiendo. Cada vez que pasaba el tiempo yo veía que la gente consumía menos prendas a medida, también consumían aquello que veían bonito, pero tal vez no prestaban atención a la calidad de la prenda, cómo estaba confeccionada. Así que surgió un poco con esa idea. Mi amor por la sastrería viene un poco por el amor familiar. Tanto mi abuelo como mi papá y mi tío se hacían mucha ropa a medida. Mi abuelo no salía a la calle sin que el pantalón esté perfectamente planchado con la línea. Estaba todo el tiempo de saco, de pantalón, camisa. Es ahí por el amor a las camisas y a los sacos también. Si bien la sastrería uno piensa que es solamente sacos y tapados y pantalones, puede ser cualquier otra cosa y es un poco a lo que apunta la marca. Si bien la sastrería uno lo piensa como algo totalmente masculino, yo lo traslado a la mujer y siento que de alguna manera también como empodera a la mujer, la hace sentir un poco más fuerte. De hecho, muchas clientas me dicen, me siento hermosa con la ropa. Ese es un poco el objetivo y esa es la mujer Jorge. Si bien soy de mirar un montón de cosas en redes sociales, en internet, lo que sea, trato de hacer mi propio camino y de hecho se ven las prendas. Hay cosas que se construyen a través de la morfología, de la silueta y de una deconstrucción general del molde, que de esa manera se llega a innovar y a cambiar un poco el esquema de moda a la que estamos acostumbrados. Un poco lo que pienso a la hora de crear y a la hora de producir, más que nada, es un poco de este consumo consciente que yo creo que es fundamental hoy en día. De cada prenda no hacemos una gran producción, hacemos muy pocas cantidades. Primero, no me gusta que todas las chicas salgan igual vestidas, como que me gusta que cada una tenga su personalidad y elija lo que verdaderamente refleje su persona. Y por otro lado, siento que toda esta cuota artesanal y como bien cuidado, tiene que reflejarse el día de mañana en el medio ambiente. O sea, comprar, tirar, es una cosa que no me parece que esté bien. Hoy en día necesitamos un poco más de conciencia en el consumo. Yo creo que la mujer argentina busca esto de ser como diferente y busca como la exclusividad. Lleva a buscarnos a nosotros, los diseñadores que somos independientes y que damos una propuesta nueva. Primero eso, la exclusividad, venir a un showroom o alguna tienda que sea como muy exclusiva. La gente se está animando mucho más y busca ser diferente. Este último tiempo llegaron muchas celebrities a JFT. Van a fiestas, eventos, vestidas por la marca. Comenzamos haciendo fotos con Bárbara Lombardo, que es una gran actriz argentina, al igual que Brenda Gandini, Flor Torrente. Y esperemos que se sigan animando y sigan llegando más chicas, porque verdaderamente da una gran exposición a la marca y ayuda un montón.